Antes de finalizar la semana, el presidente Juan Manuel Santos lideró en Montería un consejo de seguridad ante amenazas y paro armado del clan Usuga en la región. Al término del Consejo de Seguridad en Montería, el jefe de Estado explicó que el Clan Úsuga es una organización criminal que pretende que el gobierno colombiano le dé algún tipo de tratamiento político, por lo que descartó de forma tajante aquel reconocimiento y afirmó que solamente es una organización criminal narcotraficante que debe someterse a la justicia. Y esta organización sabe perfectamente que vamos detrás de ella y que la vamos a acabar. Y por eso les recomiendo que se sometan. A la justicia se sometan a la fiscalía, porque no les vamos a dar ningún tipo de tratamiento político. Citó que, por ejemplo, en 158 operaciones específicas contra el clan Úsuga se han capturado hasta la fecha 789 miembros de esta banda criminal. Se les ha decomisado más de 125 millones de dólares en los últimos tres meses y se han dado de baja y capturado a individuos que están en su comandancia. Tenemos información que en las últimas semanas se han quedado sin el efectivo para pagar a sus miembros, a los delincuentes que están intimidando a la ciudadanía. Anunció una serie de recompensas y de medidas adicionales de acompañamiento a las comunidades al tiempo que pidió cooperación por parte de la ciudadanía. Con alias Gavilán, una recompensa de 500 millones de pesos alias Bigotes, una recompensa de 150 millones de pesos. Alias el Negro Perea, 150 millones de pesos. Alias el Paisa, 150 millones de pesos. Alias Pablito, 150 millones de pesos para quien nos dé cualquier tipo de información que lleve a su captura. Añadió que también se ofrecerá una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables de la campaña de terror e intimidación desarrollada a través de las redes sociales y le dio un mensaje de confianza a la ciudadanía. La fuerza pública estará presente, está combatiendo esta, esta organización como nunca antes. Esto que estamos viendo es una expresión de debilidad. Se sienten arrinconados porque saben que estamos detrás de ellos con toda la contundencia y vamos a continuar detrás de ellos con toda la contundencia.